ya el video oficial de las enseñanzas del corrido. El video oficial ya me lo mandan mañana para yo ver qué cambio le vamos a hacer, si está bien, si ya lo subemos. Mañana empezamos a hacer algún cambito, algo. Yo pienso que en dos, tres días ya lo vamos a subir. Para que estén esperándolo desde mañana a pasado. ¿Mañana qué día es? A ver, mañana es... Ahora es martes, entre miércoles, jueves y viernes. Entre miércoles, jueves y viernes, primeramente Dios, se va a subir el videíto, yo creo. Gracias por conectarse conmigo, gracias por estar aquí conmigo. Ya están otra vez poniéndoles caras enojadas a los comentarios. ¡Ay, la gente! Piensan que con eso van a hacer cambiar todo. A fuerzas quieren que no me apoyen. ¡Ay, Dios mío! A ver, deja ver quién es, a ver. Deja ver quién es, ahí están con las caras enojadas. A ver. A ver, a ver. Deja ver quién es, a ver, para ver qué se puede hacer. Exactamente. Dice... Mira, fíjate lo que dice Eric. Todo lo que sube tiene que bajar. ¿Y eso qué te duele? O sea, ¿quieres que baje a fuerzas? Voy a bajar cuando Dios y el destino quiera. Ahorita no voy a bajar. Ni te preocupes. Ahorita es el comienzo apenas. Ni pienses. No, ahorita todos los negocios que voy a poner y todo. Olvídate. Y dice, exactamente, jajaja, ja, ja. Y va a tener una caída masiva, dice Leoncito Jiménez. Sí, Leoncito, mira, para que más coraje te dé. Jamás me van a tumbar, no, no, nada. Y si me tumban alguna página o algún día o algo así, no van a poder, de todas maneras. Hago otra. De todas maneras, a mí ya me fue bien, pues es como lo digo yo. A mí ya me fue bien y no pueden hacer nada. Hola, buenas noches de aquí en Monterrey, me gustan tus videos. Yo quisiera, yo acá fueran así, que ayudaran a la gente, dice, les diera de comer. Yo quiero un iPhone 14, jaja, muchas felicidades. Gracias, Ortiz, Liliana, gracias. Últimamente ya hay muchos videos en YouTube que dicen que voy a ayudar a aquel. Y que van a regalar dinero y que van a regalar esto. Ya últimamente, ¿sí me entienden? Después de que salí yo haciendo videos. Pero está bien que lo hagan. Así lo hagan por likes, por vistas, como sea. Está bien, se vale, pero ya. ¿Por qué tanta envidia, mi amigo? Dice Raúl Rodríguez. Pues, mira, aquí les digo, ustedes me conocen. ¿Yo a quién le he hecho algo malo? ¿A quién? ¿A ti? ¿O a alguien? Amigo, éxito con tus campañas de interacción de Facebook. Felicidades. ¿Cuáles campañas? Mixto. Yo no hago campañas. Ni nada de esos mixtos. Yo todo lo que hago aquí es orgánico. Gracias. Dice José Torres, yo necesito pañales para mis niños. Dice Pino Soriano. Híjole, pues yo quisiera pues ayudar a todo el mundo. Perla Vanessa Benavides, saluditos, ¿cómo está? Mañana te mando una pizza, dice Chini. Ok, porque ya no han llegado, ya no han mandado. Eleazar Guzmán. Gracias. Ahora vale, Jairo Ledesma. No le hagan caso a los que les están poniendo caras enojadas, ¿ok? Lo que dice eso me gusta. Por eso hice ese corrido. Gracias. Es la verdad, entre más avanzas, más hablan de ti. Gracias por hacerme componer este corrido tan bonito. José, la gente envidiosa son como las frutas podridas. Tú sigue para adelante, me gusta ver tus videos. Gracias, Beatriz Torres, muchas gracias. Elisa Montaño, le mando un abrazote. Tú sigue para adelante, la envidia existe donde sea. Para ti, como el aceite, que te resbale, sigue. Fátima González, muchas gracias. Hola, Dora Arroyo, gracias. Desde ahorita les digo, yo ya no le voy a dar mucha importancia a la gente, ni voy a hacer un video insultando, ni maltratando, ni faltándole respeto a nadie, nunca. Ya no voy a hacer nada de eso porque es seguirles fuego y es lo que ellos quieren. Quieren que yo diga algo, una grosería o lo que sea,
para ellos de allá agarrarse y seguir haciendo en vivo, seguir haciendo videos. No tienen ideas para hacer más videos limpios ni bonitos. Por eso entonces empiezan a hablar de uno. Ok, estamos platicando con un amigo y con una amiga que siempre me manda mensajes. Dice: José, demanda a esas dos señoras que están hablando tan feo de ti. Dice: ya demándalas. No dejes que estén, ¿cómo? Que estén burlándose de ti o que quieran difamarte. Dice: eso es difamación. Dice: todos los videos diarios hablan de ti. Dice: si tú vas a demandarlas y si tú vas a corte, las llevas a corte, las vas a ganar rápido, porque ellas diario están hablando de ti y haciéndote culpable que porque tú no ayudaste a un señor que se le murió su hijo y que esto y que el otro. Dice: demándalo, no dejes que estén manchando tu nombre. Y pues yo pienso que sí le voy a atorar. Yo pienso que sí voy a ir a demandar a algunas personas. No quiero, porque la neta pues no tengo necesidad de andar en esas cosas, pero voy a ver qué es lo que puedo hacer. ¿Ustedes qué opinan? ¿Está bien que le pare el alto a dos o tres personas que andan hablando bastante de mí? ¿Está bien que que vaya a corte donde ellos viven, que vaya al condado del sheriff y que lleve todas las pruebas y que les diga: mira, esta persona se burla mucho de mí, está acusándome, está insultándome todo el tiempo, echándome a mucha gente encima? Yo pienso que si voy y hago un reporte bien así con la ley, yo pienso que sí les van a hacer un algo, pues. Yo no le pido dinero a nadie ni he recaudado fondos para nadie. Y ahí inventaron eso, que a mí los fans me dieron dinero y que yo no les di nada a ellos, que por eso se murió el niño. ¿Tú crees? Y a fuerza se están inventando que el niño se murió para que sea algo grande y la gente diga: ay, José, qué mala onda, hizo que se muriera un niño. ¿Sí me entiendes? Para que me dejen de apoyar. O sea, le buscan el lado, le buscan, aunque eso sea difícil para ellos, ellos lo inventan. Y se los juro por mi mamá y por lo que tanto amo en mi vida y por Dios y el universo, que lo están inventando. Lo están inventando nada más para hacer que la gente se me voltee y para voltearme a la gente y para que según ellos, para según ellos hacer que yo soy el malo, que yo me jodí ese dinero. ¿Por qué tanto habladera? ¿Por qué tanto tiradera? ¿Qué les ha hecho? ¿Acaso te he robado un peso? ¿Acaso he matado a alguien de tu familia? ¿Acaso le he hecho algo malo a alguien? No, estoy limpio de todo eso. Si no te caigo bien, si me miro presumido o ves que soy arrogante o algo, está bien, está bien. Pero mientras no te haga un daño o un mal, respeta para que te respeten. Tú deja que el mundo ruede y que le vaya bien al que Diosito quiera y al que el destino quiera y el universo. ¿Cómo ves? Y tú dale para adelante y búscale, toca puertas, pica piedras aquí y acá. Algún día te va a llegar tu suerte. No tienes por qué tenerle coraje a nadie. Así mero es la realidad. Póngase pilas. A ver si se aplacan un ratito así. A ver qué dice la ley, pues. La ley es la que manda. Yo le voy a llegar a la ley, yo voy a llegar a la policía y le voy a decir: mira, esta persona está hablando de mí y me está cucando y está haciendo que muchos fans me tiren pues tantas cosas malas y así, está provocando esto y así. Yo le voy a llegar a la ley y les voy a decir: ¿cómo ves? Mira, aquí están los videos, aquí están las pruebas de lo que ella habla de mí, de lo que este dice de mí. ¿Qué me aconsejas que haga? ¿Los puedo demandar? ¿Qué hago? ¿Voy y me la cobro? ¿O qué hago? ¿Qué? Sí, yo les voy a decir, a ver que ellos me digan lo que está bien. Lo que yo hago, yo nomás lo hago así. Que si un video no tiene vistas, que si aquí no tengo conectados ahorita, eso yo no me encargo de nada. Es Facebook.